Dios le bendiga, hermano, y Dios le bendiga otra vez más. Quien le habla es su hermano evangelista Willy Pavel, de acá, Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Estamos aquí, hermano, porque queremos presentarle esta visión que tuvo esta joven. Pero antes de eso, quiero decirle que si usted siente el volumen del video un poco bajo, pues suba el volumen a su dispositivo, donde usted no esté mirando, ya sea su televisión, su celular, su iPad o su computadora, porque el audio aquí está bien, hermano. Esta joven estuvo, hermano, una revelación muy impactante acerca de los últimos tiempos, hermano. Eso es algo increíble, hermano, porque esta joven no es una fiel seguidora de Cristo, no es militante de un templo, de una iglesia en sí. Y mire cómo ella empieza a llorar, empieza a hablar de estos hermanos, y nos está diciendo que estemos apercibidos que Cristo viene por su iglesia, hermano. Vamos a presentarle el video para que usted escuche bien, con mucha atención. Me acabo de levantar. Este mensaje que le quiero dejar es un mensaje demasiado importante. Como todos ustedes saben, la mayoría de las personas que me conocen aquí en TikTok saben que yo soy conocedora de la palabra de Dios. Y pues siempre he tenido visiones, he tenido sueños. Pero la verdad, esto que les voy a contar, se lo voy a contar porque el Señor me está mandando. Me acabo de levantar ahorita y tuve una visión demasiado fuerte con el mundo. Demasiado, demasiado. Tanto que estoy temblando, ni siquiera puedo hablar bien. Y yo sé que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Yo no soy cristiana. Escuche, vio, ¿qué le dije? Ella entiende, sí, que existe un Dios. Existe Jesucristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Lo que comúnmente nosotros conocemos desde niños, que nos inculcan. Pero ella no es militante en sí de una congregación, hermano. Ella no es una fiel, hermano, militante de una congregación en sí, de ninguna rama del cristianismo. Y mire lo que tuvo, una revelación. Mire cómo está llorando. Mire cómo ella está triste. Mire la lágrima, mire los ojos, hermano. Eso es algo increíble. Pero ténganlo por seguro que desde hoy le voy a entregar mi vida a Dios porque ya no queda tiempo. Óigame, ella dice que no es cristiana, pero téngalo por seguro que desde hoy le va a entregar su vida a Cristo, dice ella en el video, hermano. Porque ya no queda más tiempo. Iglesia, estemos apercibidos. Hermano, yo les voy a decir algo. Hay mucha gente que critican esto de las revelaciones. Yo sé que la única fuente de revelación más segura es la Biblia. Pero yo creo en que Dios te puede dar un sueño, una revelación para una advertencia. Yo lo que no creo en lo que hace mucha gente, que lo tienen como rutina, diciendo que Dios le dijo que se soñaron sin soñarse, siendo mentira. Pero yo no le conozco el corazón a esta joven. El corazón nada más lo puede juzgar Dios. Ahora yo puedo hacer un análisis de lo de afuera, de lo que yo puedo ver de su intención. Y yo, en casos como este, lo que estoy analizando es la intención del mensaje de ella. La intención de su mensaje es que la humanidad se arrepiente y que busque de Cristo. Si es mentira su revelación, pues Dios la va a juzgar a ella. ¿Usted me entiende? Pero yo lo que estoy es analizando su mensaje. Repito, casa predicadores, pues vamos a seguir analizando su mensaje. Estaba soñando que estábamos trabajando. Pero antes de esto le quiero contar que anoche a mi esposa y a mí se nos metió la idea de irnos a los Estados Unidos. Siempre pendiente del dinero, pendiente de la plata, pendiente de todo. Soñé que estaba en un lugar trabajando, que estaba fregando mucho, y que fregaba y fregaba y fregaba plato y no terminaba de fregar los platos. Y cuando estamos así, todas las personas que están personas por unas esquinas tomando, personas bailando, habían demasiadas celebraciones. Cuando volteamos así, se escucharon unas trompetas.
pero era un sonido demasiado perturbador y a la vez era un sonido, era un sonido, no puedo ni hablar bien. Oye, óigame, escuché una trompeta, hermano, escuché una trompeta, esté pendiente, escuché una trompeta y miren la cara de esa muchacha. Porque estoy demasiado consternada, porque ese sueño fue demasiado real, Dios mío, nunca había tenido una visión tan fuerte. Escuchamos la trompeta y estaba toda mi familia reunida, estábamos como en Venezuela, era como una iglesia donde yo antes me congregaba. Y de repente escuchamos la trompeta y era un sonido consternador, pero a la vez era angelical. Pero ese sonido era un sonido de aviso, la trompeta estaba era como avisando. De repente yo, que busco un hermano que está aquí en Chile, que es primo de mi esposo, y yo y que lo llamo y le digo, Reni, acabo de tener una visión contigo. Él como que estaba descuidado, no sé. Yo le dije, una mujer quiere envolverte para que tú caigas. Y en eso que yo le estoy contando a él, yo estaba demasiado sucia, estaba demasiado descuidada, pendiente del trabajo, era lo que yo sentía. Yo le decía a él, ni siquiera me he bañado, pendiente del trabajo, no me he bañado ni siquiera, no había podido ir para el baño porque todas estas veredas son demasiado grandes. Y yo ni siquiera me bañaba, estoy sucia. Llegué con tres. Dice ella que estaba sucia. Bueno, los intérpretes que interpreten esto aquí, ella dice que estaba sucia porque no se había bañado, estaba bien sucia. Wow. Por ahí cualquier broma, ducha para bañarme y me metí a bañar. Y en eso que me meto a bañar, yo le digo a él, no me veas, pero habían unas sábanas. Eran unas sábanas azules. Y yo veo que me terminé de bañar, me bañé, me quité todo el sucio y me enrollé la sábana. O sea, me bañé. Entonces, cuando vamos así de camino, yo de igual manera estaba consternada porque ya habíamos escuchado la trompeta. Pero cuando vamos así de camino, miro la mirada hacia el cielo y había una copa con un ángel, pero se veía clarito. Un ángel con una copa era algo demasiado real. Yo creo que esto, estoy temblando. Una copa con un ángel, vio. Bueno, los intérpretes que sigan interpretando ahí, vio una copa en el cielo con un ángel. No puedo mantener el teléfono. Yo creo que más que una visión, esto fue algo demasiado real, Dios mío. Y un ángel inmenso con una copa inmensa que lo estaba derramando sobre la tierra. Óigame, hermano, y esa copa y ese ángel. Bueno, los intérpretes sigan interpretando aquí. Vio una copa. Interprete usted en la caja de los comentarios. Vio una copa con un ángel y esa copa, ay Dios mío, Padre Santo. Bueno, la Biblia habla de la copa de la ira. Esta copa en Apocalipsis significa que Dios está derramando la ira sobre la tierra. Cuando yo vi eso, yo empecé a llorar horrible. Y cuando yo volteo, porque el hermano venía detrás de mí, él también estaba llorando, yo le dije, Reni, ¿la viste? Y él me dijo, sí, la vi también. En eso empecé a ver los caballos. Unos caballos que estaban rondeando al ángel mientras que él echaba, era como que lo estaban vigilando mientras que él echaba la copa, mientras que él la derramaba. Y en eso yo que sentí un profundo dolor en mi corazón porque la gente estaba demasiado ocupada. La gente estaba demasiado ocupada. O sea, ella empezó a sentir un dolor en su corazón porque la gente estaba demasiado ocupada en las cosas de esta tierra, en las cosas de este mundo, en las cosas pasajeras. Pero en estos casos esa misma gente soy yo, esa misma gente, las personas que están demasiado ocupadas queriendo hacer dinero y lo que no saben es que no queda tiempo. Miren, ese sueño yo sentía que no quedaba nada, que quedaban 3 minutos, no quedaba nada, pero lo que significa que 3 minutos es nada. Y Dios me decía, predique el evangelio, predícalo porque no queda tiempo, no quedaba nada de tiempo. Oiga, predique el evangelio que no queda más tiempo. Predique el evangelio que no queda más tiempo. Y yo empecé a predicar a la gente apenas llegué porque yo estaba era llorando. Y la gente empezó a burlarse de mí. La gente se burlaba de mí, se burlaba mucho. Se burlaba demasiado de mí. Y me decían, es mentira, eso es mentira. Y la gente estaba bebiendo. Una ni siquiera me escuchaba ni se volteaban a ver porque era como una plaza. Y yo seguí predicando, pero yo lloraba demasiado. Yo no podía creer. Y aún así la gente veía a los ángeles en el cielo porque yo se los mostraba y le decía, mira, velo, velo, ahí se ve el ángel. La gente no le prestaba atención. La gente no le estaba en
hermano, Apocalipsis capítulo 16 habla de la copa de la ira, ¿verdad? Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. El Señor me decía lo que antes. Me siento demasiado mal. Porque yo sé que mi hijo me viene ocupada, no sé en qué. Y eso de que no tenía tiempo de bañarme porque estaba trabajando, significa que todo el tiempo que he perdido vino buscado de Dios. Y mis vestiduras están sucias. Yo sé que las personas que conocen el Evangelio van a entender y van a interpretar este sueño. Bueno, interpreten en la caja de los comentarios. Ese sucio que ella tenía. O sea, estaba tan afanada que no tiene tiempo ni de bañarse. Pero solo me queda decirles que no queda tiempo y que busquemos de Dios mientras pueda ser allá. Ahí está. Hermano, una muchacha que no es militante de una iglesia en sí. Porque ella dice que ella, hace muchos años atrás, llegó a una iglesia. Pero parece que está en el mundo descarriada. Y mire, hermano, mire cómo está ella, hermano. Yo no creo que ella esté haciendo allante como hacen mucha gente, que hacen una novela, hermano, que parecen, hermano, mire, parecen actores de Hollywood. Hay gente que hacen un espectáculo y un show, hermano, que parecen actriz y lloran que sí, que vieron, y muchas veces mentira, hermano. Bueno, hermano, ¿qué usted cree de esto, hermano? ¿Qué usted cree de esto? Deje su comentario en la caja de los comentarios. Pues Dios le bendiga, Dios le guarde, su hermano evangelista Willy Pavel, desde acá, desde República Dominicana, hermano. Siempre lo vamos a mantener informado. Suscríbase a nuestro canal si usted no se ha suscrito y active la campanita. También pueden descargar estos videos, hermano, por sus redes sociales, difundirlo por Facebook, como usted quiera. Yo no tengo problema con eso, hermano. Pueden descargar mi video, yo se lo doy y lo pueden difundir por sus redes sociales. Nunca he tenido problema con eso, hermano. Y hasta el sol de hoy lo he visto, muchas personas lo han visto esto, que yo no mando extraño, hermano, amén. Pero si hay personas por ahí que lo cogen, hay personas que lo cogen hasta para criticarme, imagínense, yo no le hago caso a eso. Pues Dios le bendiga, hermano, Dios le guarde, su hermano evangelista Willy Pavel. Pero no hablen mentira de mí, no hablen mentira de mí, amén. Bye.